Quisiera ser un microbito que habita en tu cuerpo. Y ya, se chingó. Muchachos, bienvenidos. Buenas noches, buenos días a la hora que estés viendo este programa. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Esto es... ¡No, no me digas! Mi nombre es Poncho de Anda. Yo soy el conductor de este programa, esta ocasión. Y ¿qué? Por lo regular, ¿no? Sí, siempre. Normalmente. Sí, normalmente, pero es un gusto saludarlos, muchachos. Un placer casi orgásmico saludarlos, verlos de nueva cuenta aquí en este bonito set que ya debemos cambiar. Dijo Ruby que lo iba a cambiar. Pronto. Pero le vale madre, entonces, pero el próximo, la próxima semana le partimos su madre, va. Señor Paco Maya, ¿cómo está usted? Bienvenidos a todos ustedes. Qué placer estar con todos mis amigos de No Me Digas. Me siento tan afortunado de estar con mis amigos, mi familia, la de Oloscar. Ruby, te quiero. ¡Ay! No, chingón. Ruby, ahora que salió en el programa y todo, rompió las redes, güey. Nacho, dijo oye, Ruby. Trending. Mejor que Kim Kardashian. Ándale, Ruby Kardashian. ¿Y están del vuelo? ¿Por qué? ¿De qué? Oye, ¿te acuerdas de estuvo padre porque la voz de Ruby era como, se solicita al niño, que como... Paco Maya. Se llama Ángel... ¿Cuál? No acuerdo. El de Estadio Azteca. ¿Cuál? El de la Estadio Azteca. No me acuerdo el nombre del señor, pero famosísimo. Se solicita al niño tal. Se solicita su ayuda para encontrar al niño Paquito Maya. Tenía la voz exactamente Ruby de ese. De hecho era él. Sí. Pero en el DF. Es el primo hermano. Padece de sus facultades mentales. O sea, si estamos hablando de Paco Maya. ¿Ah? Señorita Gavillanas, ¿cómo está usted? Yo también estoy muy excitada de estar aquí con todos. Estoy coronando. ¿Qué es eso? Tú usted, así nos dijeron. Cuando un bebé sale. Yo me fui cuando estaba teniendo a mi hija. Estoy coronando. Y... Sí. Bueno, coronando es cuando ya está saliendo el bebé. Y alguien en el DF nos dijo: ay, es que estoy muy emocionada por conocerlos. Estoy coronando la emoción. Y yo. Acá. Que si siente como si le estuviera saliendo un bebé. Un bebé. O a lo mejor, o a lo mejor estaba hablando como damas chinas. Cuando nada se ve la cabecita, ¿sabes? Y se le da la. ¿Sales? O coronar es cuando dilatas ya lo suficiente. Sí, o bueno, sea, yo me siento coronando por verlos a todos ustedes. Qué gustazo verlos a todos. Yo tengo demasiada imaginación. Puro, entonces así de... ¡Ay, Paco! Yo estoy coronando, Gaby ya. Puro vato hoy. Puro vato en esta mesa. Y cacho cantú. ¿Cómo está toda mi gente bonita, toda la banda norteña que nos está escuchando aquí en vivo? El No Me Digas, yo soy el Commander. Güey, todo el mundo me está diciendo que parezco el Commander por estar pelón. O el muerto. O el muerto. Pero creo que el Commander tiene más dinero, entonces mejor el Commander. Creo que sí. El Commander de la comedia del señor. Soy el Commander del stand-up. Muchas gracias. Cacha Cantú. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tavo Morales, ¿cómo andas? Hola a todos. Buenas noches o tardes. Depende de la hora que lo estén viendo. O madrugadas. Estén viendo. Un gusto estar aquí una vez más, aquí echando cotorro. Echando. ¿A poco? Chocotorro. Chocotorrico. Chocotorrico. Que es una mezcla entre cotorreo y rico. Tavo, qué bueno, qué gusto tenerte de nueva cuenta. Ya formando parte. ¿Cómo llamarlo? ¿Oficial? Oficial, ya de este gran equipo. Ajá. Que es Do Not Tell Me. Do Not Tell Me. Do Not Tell Me. No me digas, pues no, que imagínate cómo estoy yo. Contento. Contentísimo. Con Felipe y con tenis, así no se dice. Mira, se te nota la felicidad. ¡Señor Poncho de Anda, el host! Hey, yo sé que usted lo saqué de onda que empecé cantando esta canción de Microbito. Sí, un poco. Pero ¿sabes por qué? Te mamaste, Poncho. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de fobias. ¡No manches! ¡No había pensado en el tema! ¡Una, dos, tres! ¡Fobia! ¡Sexo! ¡Sexo casual en los parques! Públicos. Ok. Creo que le arruinaste un poco el chiste a Gustavo Morales. ¿Por qué? El chiste de fobia. Me dijeron que hoy íbamos a hablar de fobias. Entonces yo quería decir que yo mi única fobia que tengo es a fobia. O sea, grupo fobia. Sí. Nunca lo he escuchado, de hecho. ¿No? Entonces por eso no entendí tu chiste, porque no sabía qué pedo. Es que, ¿sabes qué pasa? Y sí, ya es como que la edad se refleja. Sí, claro. Pero, güey, ¿tú cuántos tienes? ¿26? ¿28? Ay, 28. No, fobia me tocó. El cantante. Leonardo. Leonardo se te nota. Me tocó Leonardo Lozane. Por eso tiene fobia. No es mal parecido el joven. De hecho, es muy guapo. No, y envejeció. Bastante bien. Yo creí que era porque te sentías un rockstar, ¿sabes? Sin gorra, chamarrita de cuero. Sí, viene así como de París. Onda vaselina millennial.
¿sabes? Ah, bueno, sí, te ves. Pero ya chaburro. Sí, es que ya es de ahorita el regreso. Para ¿no? milenial, sí. Sí, el reencuentro de la nueva salina. Es que es para que también la gente se dé cuenta que no soy calvo, güey. Ah, no, bueno, sí, yo me sorprendí, yo le dije a Poncho cuando lo vi sin gorra, yo pensaba que Poncho siempre traía gorra, pero como un injerto, o sea, como Darth Vader, como la máscara de Darth Vader sí, que sí, se sí, le quita sí. aquí la gorra que y luego nada más está calvo y quemado. Y no, muy bonito cabellera. Yo lo vi sin gorra y dije, ah, cabrón, las cejas están más grandes. La gorra esconde. Sí. Como un Lego, ¿sabes? Como un Lego que le quitas las partes así. No hay nada en la cabeza. Como así la cara de papa, güey. Un clic aquí. A mí me ponen a quitar las cejas. Pero bueno, no es el tema. Mis cejas el día de hoy. Es que me da fobia. Fobia a tus cejas. Puede ser. Puede ser. O los gusanos quemadores. O un enfrentamiento de gusanos. ¿Cuáles son las fobias más raras que encontraron o lo checaron o que se acuerdan? Pues, Paquito Maya. O que tengan. Encontré la fobia Paquito Maya. Es la fobia más rara. Yo creo que una fobia, o sea, a lo mejor no es la más rara, pero hace poquito me tocó conocer a alguien como más cercano que conoce a alguien más cercano. ¿Qué es esta fobia de salir de casa? O sea, no lo puedo entender yo eso. Agorafobia. Agorafobia. De salir de tu casa, güey. O sea, se me hace que tengo agorafobia inversa. Según yo no es como salir de tu casa, sino es a los espacios abiertos, ¿no? Y es que haya gente y que les da como ataques de pánico de que todo el mundo me está viendo. O sea, como cuando fumas marihuana y sales a la calle, gracias. No sé de qué hablas. No, me han contado. No sabemos de qué estás hablando. Cambio de tema. Otra fobia. Yo leí que hay gente que le tiene fobia a los globos. Órale. A los globos. A los globos así de en una fiesta. ¿Pero por qué? O sea, ahí ¿a qué se debería? Yo conocí una persona que tenía, bueno, que decía que tenía esa fobia, pero sabes, era el puro sonido cuando le pero es el mismo sonido que, bueno, el pizarrón, la chingada. Bueno, es que a mí sí, como que los sonidos muy chillantes, así como el me ponen muy de malas. Bueno, no es fobia, pero me ponen muy de malas. Hay que distinguir entre fobia. Exacto. Y moderato. Y cabrito vudú. Y la otra cosa que no es fobia. Gabriela. Y mamazón. Es que sí, efectivamente, fobia es más que un temor o que una desesperación. Supone que la fobia es ya no poder controlarlo tú mismo. O sea, es un miedo que tú pánico, no puedes controlar. Terror. O te impide incluso hacer cosas de tu vida. Por ejemplo, que le tengas miedo a los tiburones. Fobia a los tiburones y vives en un lugar donde no hay tiburones. Ok. ¿Sabes? Y que eso te impida seguir tu vida de que, güey, aquí ni siquiera hay tiburones. Ese güey así en la película de Huracán de Tiburones. ¡Sharknado! Merece un Oscar, güey. No entiendo cómo esa película. Esa película deberían transmitirla diario en todos los canales, güey. Es la película más chida. Los 25 de diciembre, güey. Güey, es la cosa más fea del mundo. ¿Ya cuántas hay? Hay tres, ¿no? Claro. Y aparte hay en diferentes. Hay Sharknado en el desierto. No mames. Sharknado en el desierto, güey. O sea, espérate. ¿Qué contexto le dan a Sharknado en el desierto? O sea, ¿qué pedo? No la he visto. Tan solo vi el póster y dije, ya desde aquí es mi película favorita, güey. O sea, el póster ya hizo que esto fuera mi película favorita. Yo creo que lo más cercano que estamos viviendo son las iguanas que se congelaron en Florida por el frío que están reviviendo. Órale. ¿Ya supieron? Bueno, resulta que hizo tanto frío en Florida como nunca, no sé en cuántos años. Hizo mucho frío. Y las iguanas se caían de los árboles, congeladas. Cabrón. Entonces, la gente que... Hay una iguana muerta, ¿no? Entonces, la agarraban, pero apenas regresaba el solecito y revivían. Wow. Yo creo que es lo más cercano que tenemos. Las iguanas vivientes. Les voy a tuitear la nota, porque está muy gracioso, porque un güey agarró varias iguanas muertas, las echó a su carro, de que, me las voy a llevar a mi casa. Hashtag gringo. Entonces, el calorcito, estaba en un estacionamiento, empezó a hacer solecito, las iguanas revivieron dentro de su coche y... Madre. En teoría nunca murieron. Y le nunca hicieron murieron, pipí estaban en como... un asiento. Estaban en estado criogénico. Criogénico. Criogénico, exactamente. Como Walt Disney, gracias. Otro extraño es la fobia a los triángulos. No me acuerdo. Te lo juro. ¿A los triángulos? A los triángulos, sí. Es. Bueno, Paco, pero vamos, tiene un contexto un poco más iluminado. Tiene un contexto sexual eso. No, es que sí hay a las figuras... Tripofobia es No, tripofobia es el miedo a los patrones en general. Muchas cosas juntas, ¿no? Como hoyitos juntos. Pero es que no tienen que ser hoyos, según yo no tienen que ser hoyos precisamente, pueden ser puntitos, hexágonos, okay. Ah, exacto, o sea, figuras. La tripofobia es el miedo a los agujeros.
Las personas que la padecen suelen tener miedo a los objetos que tienen agujeros pequeños y lo asocian con el peligro. Órale. Atrás, o sea, todo lo que dijiste fue una pendejada. Muchas gracias, Gustavo Morales. No, es que tengo entendido que hay, no sé si es tripofobia, pero a que las figuras estén como geométricamente acomodadas, que cumplan un patrón. Ok. Eso también como causa mucha ansiedad y... Pero, digo, yo creo que una fobia tal cual, yo creo que ninguno tenemos, ¿no? Yo tengo una fobia a los pájaros. ¿Sí? Pero fobia. ¿Tú sí tienes una fobia? O sea, tú ves un pájaro y no puedes pasar por esa calle donde hay un pájaro. No puedo pasar. Ahorita ya tengo mucho más control porque ya llevo años en terapia y tratando esta mamada. Uh-huh. En sí, nunca me han... ornitofobia es el nombre de la fobia a las aves. A los ornitorrincos. A los ornitorrincos. Que vuelan. Que vuelan. Sí. Este, ¿cómo hace un ornitorrinco, Tavo? ¿Mande? ¿Cómo hace un ornitorrinco? Es chistoso. Sí, te lo voy a decir justamente ahorita, ¿eh? Sí sabes. Porque un ornitorrinco es la mezcla entre un pato y un pájaro. Es así como un híbrido. Ok. Entonces un castor. Un castor, ándale. Sí. Entonces le hacen... Un pato y un castor. Entonces le hacen... Porque yo pensé que hacían suavecito. O sea, por lo que comen, suave, pues deben de hacer suavecito. Caca. Hablabas de las heces fecales. Hablabas de las heces fecales, Rubí. Están hablando de caca. Ponle pausa, Rubí. Ya llegamos a ese punto del programa donde estamos hablando de caca. Sí, claro. Pero nunca me dijeron en sí, o sea, ajá, ningún terapeuta nada me dijo, tienes ornitofobia, ¿cómo se le llama? Diagnosticada. Ajá. Los doctores cuando te dicen, no, es diagnosticado. Y yo nunca lo tuve diagnosticado, más bien. Solo te da mucho miedo. Me da mucho miedo y me decían, bueno, vamos tratando y primero ver por qué chingados. Uh-huh. Y luego ver cómo podemos hacerle para que no te cause tanto miedo o puedas funcionar como un humano. Porque si había veces, por ejemplo, aquí en Monterrey, la Plaza Morelos, en el centro, está lleno de palomas. Digo, en todos lados, los centros y las plazas tienen muchas palomas. Uh-huh. Las iglesias. Pero acá, güey, son más chidas porque son regias. Nada, te creo. Ojos verdes. Qué palo. No, en la macro no podía pasar ni de pedo porque eran muchas palomas. Y una vez me tocó que fui a comprar un disco. ¿Quién va a comprar discos? Todavía se compraban discos. Era el 2005. Todavía se compraban discos. Y pasé. Y un señor se le ocurre aventar semillas así a lo bestia en medio de Morelos, como si él fuera el salvador de las palomas, güey. Como si quisiera quedar bien él con las palomas, ajá, el puñetas. Y aventó así de que, ay, todas las palomas. Y todas en verguiza. Me quedé como una hora en el mix-up así. Oye. Eran épocas de mix-up. ¿Ya viste? Me imagino que sí lo has visto, Mi Pobre Angelito 2. Ah, sí, claro. La señora de las palomas. Sí, como las palomas. Generó así como mal pedo. Aquí mismo en Monterrey hay un señor, el señor de las palomas. Lo pueden encontrar en Madero, en la avenida Madero. Y que pone como un cartel de que con cosas súper religiosas, pero bien y mal bien pedo. Y bien misóginas, güey. ¿Sabes a qué le tengo fobia ahí? Más que al señor de las palomas, a la misoginia y a lo retrógrada que es, güey. No, está increíble. A lo mejor nada, las palomas es como para ocultar todo. Su misoginia. Todo su núcleo. Palomas, o sea, aparte, palomas femeninas. Sí, porque yo no sería palomo. Sí, palomo. Sí. Sí, todas son como niñas. Palomo. ¿Lo estás ocultando? No sé por qué. Empieza por algo. Hablamos de una fobia, ¿no? Como que ya... Sí. Oye, pero alguno realmente, aparte de Tavo, tenemos algo... Tú dices que tienes una fobia. Sí, o sea, o algo realmente a mí me da mucho estrés, mal pedo. O sea, de que de plano ya no poder respirar o así. No sé, quedarme encerrado en una cajuela. O sea, con el simple hecho de pensarlo, nuestro o sea, de imaginarme de yo estar adentro de una cajuela... O sea, como de algo que yo no pueda abrir. O sea, de, ¿sabes? Mm. O sea, de que no porque esté oscuro, no porque esté incómodo, no porque vaya a salir. ¿Sería más como claustrofobia? Sí, algo así. Pero claustrofobia, algo que yo no pueda controlar, ¿me explico? Uh-huh. O sea, si estoy adentro de un cuarto pequeño y yo puedo abrir la puerta cuando yo quiera, no tengo problema. Ah, ok, ya. Un elevador y que no puedas así tengo salir. Yo el acceso a abrirlo. No, o sea, es como no el miedo. Hay nada, no hay nada que se abra así en la vida. Nada se abre así. ¿Cómo te vas a abrir la cajuela? Sí, pero la estás abriendo desde afuera y él está desde adentro. Sería más como. O sea. Un Lamborghini, Gustavo. Ya te entendí, cacho. Pero entonces es más el miedo a que te quedes encerrado. Sí, a quedarme encerrado. Sí, a quedarme encerrado en un lugar. O sea, no sé qué me pasa. ¿Algún día te ha pasado algo así o no? Pues una vez, o sea, pero fue como que broma, jaja. ¿Sabes quién te puede ayudar a sobrellevar eso? ¿Quién? Paco Maya. El encierro psicológico. A la chingada. Güey, es que yo me imagino. Es neta. Imagínate, güey. ¡Qué pendejo eres, güey! ¡Estuvo en la cárcel! No, pero. No, es que. O sea... ¿No te sientes desesperado, güey? Digo, sí, qué bueno que no tenías ese tipo de miedo. Claro. Pero me imagino que se va a sentir una desesperación ya nomás por estar ahí, que no puedes salir, no puedes moverte. Entonces imagínate tú ahí, güey. Sí, pues, digo, pues sí, a lo mejor sí estaría bien ojete.
Pero siento que me daría más miedo en una cajuela. Ok. O sea, sí, porque, ok, en la cárcel de repente me van a abrir la puerta y voy a salir al patio. Sabes o que tienes una ventanita hora. O... Depende porque estés en la cárcel. Si o sea, es máxima seguridad y hiciste algo bien. Nunca has estado en una celda de castigo. A lo mejor ahí sí. A lo mejor ahí sí. Oye, Cacho dice, por la ventanita. No creo que haya ventanas. O sea, no es así como que los calabozos de antes. De o sea, me van a llevar al... Me van a llevar al gym, me van a llevar al spa y lo voy a regresar. O sea, diario puedo salir al Starbucks de ahí de la cárcel. Claro, ¿no? Y regreso. O sea, eso es mi cárcel ideal, ¿no? Te cargo un moca frappuccino. Oye, ¿a nombre de quién? Que se va, te va a sonar. Doble tortilla quemada, por favor. Prisionero 57. Aquí está su capuchino. No, no, sin el prisionero 69. Porque oye, andas muy fecal. Es sin la gorra. Sí, claro. Quitas la gorra y sale toda la vulgaridad. Wow. No, es que imagínate, yo me imagino, Paco, y desmiénteme, que sí hay posibilidad de vivir esa vida. Que dices tú, si tienes la lana, pues de que tráeme un Starbucks hoy, por favor. Ah, ¿y quién puede gozar de esos privilegios en el tambor? Claro. Me imagino. ¿Puede tener Starbucks? Yo imagino que tú te imaginas que también se puede. Vamos a hablar, ¿va? Chingues madre. Va. Sí, sí hay muchos privilegios. Demasiados. Ay, güey, ya hemos sabido que hay güeyes que tienen clima, PlayStation. Yo he escuchado de gente, que tenía carne. Yo tenía. Perdón. Yo sí tenía celular, yo tenía PlayStation, yo tenía tele. Perdona a los que pagan los impuestos. Sí. Perdona a todos los prisioneros que nos están viendo desde la cárcel. No, que ustedes no tienen esos privilegios. De hecho, ya hay franquicias, bueno. McDonald's. Concesiones. O sea, así de, bueno, tú te voy a dar la concesión de las teles, tú rentas la tele. No. Te voy a dar la concesión de los DVDs, tú rentas los DVDs. Pero hay personas, pues, que teníamos, más... Debíamos estar más cuidados. Entonces, pues bueno, tú vas a tener tu PlayStation, tu DVD, refri. ¿Quieres refri? Parrilla. ¿Quieres parrilla? Pero sí, obviamente no es como o sea, lo que no querían es que salieras de tu celda y convivieras con la gente. No, dije, cualquiera ese güey no lo saquen. Déjenlo en su celda súper cómodo. Sí. No, o sea, sí hay... Obviamente, digo, está más que sabido que sí ahí hay muchas personas que puedes tener, ya sea por palancas o ya sea por lana, pero sí tienes más acceso a más cosas. Es que si tienes lana, obviamente. En lo particular, yo los últimos 7-8 meses tuve celular. Pero era como también ya necesidad de estarme comunicando por una jalada que me hicieron allá. Y pues por los conocidos afortunados que tenía, pues sí me cuidaron bastante bien. Y yo podía echarle la mano a otras personas, ¿no? Entonces, era padre que... Pero cuando llegaban los... ¿Qué tan seguro estás de que esta información la puedes estar compartiendo? Sí, exacto. Muy. Bueno. O sea, ya es algo sabido, ¿no? O sea, es muy sabido. Sí, no es algo que no dice. Paco era el Telmex de la cárcel, ¿no? Te cobro 500 pesos por llamada, órale. Te presto mi celular. No, había varios. Incluso se abren se abrieron nuevos dormitorios para gente, pues, que está un poquito más cuidada, por así decirlo. Y pues teníamos esos. Pero cuidada porque tienen más posibilidad de estar ahí. También, O por cuidada porque ellos no. Mira, algo que convivir. Yo he dicho que sí, ahí es el hotel más caro del mundo, ¿sabes? Y yo me puse una pésima, sabrosísima el 24 de diciembre del 2006. Padrísimo. Un bacacho blanco en 1800 pesos, ¿no? ¡Ah, su maíz! ¿Cuánto cuesta un bacardí blanco más o menos? Bueno, te pagan, ¿en antro? Te pagan 55. Bueno, sí, normal, en una licorería. Ah, no, cuesta... 80, 100 bolas, ¿no? ¿Mita? No, cuesta unos 200 pesos. O sea, va, no pasa de 500 pesos. No. O sea, sí. Te lo vendieron, ¿qué? 20 veces más caro. Sí, ¿como un antro? Como un antro. En el antro cuesta 1200 normalmente la de Bacardí. Ah, bueno, es que te comiste un antrote. Sí, y en Navidad, vas... no, hombre, te salió con madre, güey. ¿Dónde fue? Sí, ¿dónde fue ese pedo? ¿Dónde se reserva? Sí, pero o sea, sí hay muchas, cada quien, yo podría tener... armar tu camarote, lo hacías así como tipo el Titanic. No mames. Camarote, pues ya ves, sabes cómo son las literitas, pero lo con triple A lo sellabas, le ponías tu colchoncito. No podías meter almohadas, era algo así como que random. Sí, pero puedes tener toalla envuelta y eso. Me imagino a Paco así de que yo soy Paco Maya, welcome to my crib. Que enseñaba su celda, ¿no? Para los días estresantes en la cárcel. Una limonada. Pero sí, sí tengo que decir, la sufrí de los dos lados. O sea, me tocó vivir con 56 personas en una celda de este tamaño. ¿De qué? Del tamaño de estudio, así. ¿Y todos estaban de tu vuelo? No. ¿Cuántas personas vivían contigo? 56 personas. Literalmente te tenías que colgar, se cuenta, esta es la reja, te cuelgas así como si estuvieras trepando, así, te amarras con un suéter y a dormir. Oye, ¿qué tan cierto es? Digo, ya nos... la última pregunta. La cárcel, en realidad. Pero ¿sabes qué? A mí una vez, no me acuerdo si me lo contaste tú o lo vi en un programa televisivo, que
se ponían cosas en los huecos, o sea, en los orificios. Ah, sí, te pones papel de baño para que no se te metan cucarachas. ¿Es neta? No, es neta. O sea, tú estás dormido, que estaba normal en la noche, en el piso. Bueno, está en el primer piso también. Y sientes cómo te pasan las cucarachas. Ay, no, o sea, esto podría ser una fobia. No, de hecho sí, o sea, y si el a mí años después me quedó esta sensación de que algo te pasa, o sea, un mosquito pasa por mi oreja y está así de, como que ya se metió, ya se hizo ahí la familia de cucarachos, ya hizo una cueva de... Ay, no, qué fea. Sí es gacho, o sea, sí se te meten y sí hay muchos casos de que, pues, ahí se les dejan larvas y todo. ¡Oh! ¡Ay, no! O sea, sí es una sensación gacha, ¿eh? O sea... ¿Y una fobia aparte que tengas? ¿Otra? Sí. Que no involucre insectos adentro de tu cuerpo. Yo tengo... ¿Y reclusorios? Hemofobia. Te dan miedo los hemos, a mí también. Sí, yo soy... poquito, ya no existen, ahora se hicieron no. Hipsters, pero... Sí, yo tengo miedo a la sangre, yo con la sangre me desmayo. Sí, o sea, no es que vea así, mi chava tiene esas días, me desmayé, ¿no? No, pero... El ejemplo, perfecto, o que te cortes el dedo y pum, te desmayes, no. ¿Qué? Analízalo, analízalo. Solo quiero... Solo pequeño paréntesis. También en qué situación... Ajá, pero a veces, o sea, es muy seguido que te toca ver la sangre. ¿Sí? O sea, está bien, hay que compartir en pareja. Pero... Un hombre ama a su mujer todos los días. Imagínate, vas a la taza. Bueno, todos los días. Vas al bote de basura que está ahí. No es que me desmaye, ¿sabes? Ya, ya, sí. No, yo descubrí esa fobia porque. Es que como me dijiste, mi chava le baja. Por un momento pensé que le bajaba en ese momento y que, mira. O sea, y que tú estabas ahí para ver y confirmar. Eso es como broma. Pero Rubí, controla esto. Qué confianza tan chingona, ¿verdad? Que llegara tu chava y que... Ah, ya, me bajó, mira. Sí. ¿Así? ¿Me bajó? Mira. Ah. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué momento? Órale, ¿en qué relación? O sea, no es que vea poca sangre. Órale, chiqui Drácula, ponte. Nútrete. Ay, yo por eso, I don't do girls. Cacho, no me digas. Ahí estaba, ¿cómo descubrí esta fobia? Yo con mi prima, la famosa prima del Cola Loca, ella era muy desmadrosa y se fracturó el brazo. Cuando voy al hospital, yo bromeaba mucho con mi papá porque fuimos a visitar al hospital y le hicieron un injerto de piel de la pierna, le quitaron de aquí y se la pusieron en el brazo. Uh-huh. Entonces yo me le quedé viendo y pues era una gasa toda llena de sangre. Y le dije, papá, estoy mareado. Y mi papá, no seas payaso, me da un zape contra la cuna. Y al suelo. Entonces, güey, no estaba jugando. Ya me pusieron a oler alcohol. Y yo decía, no puedo. Entonces, eso y a los hospitales igual. En la única... Bueno, esto fue transcurriendo. Me di cuenta que cuando me sacan sangre pasa exactamente lo mismo. Me hicieron un estudio para cuando me sacaron sangre. Ah, bueno, ya sacan tanta sangre. Llévenlo a correr al niño. Porque, pues, tiene que estar activa sangre, ¿no? De chavito, ¿no? Ajá. Te sacan sangre, llévenlo a correr y ya regresa. Entonces, en lo que estaba yo corriendo, yo... Mi papá, ándale, corre. Yo, voy. Bye. ¿Por qué pasó? No, pues a lo mejor no, porque no desayunó. No, esto va pasando con los años. En un accidente, pues, que yo vi que yo tenía que auxiliar. Entonces yo estaba auxiliando a esta persona y pues yo lo tenía que cargar. En el momento que lo cargo, pues veo la sangre. Que vámonos también para atrás. ¿Y entonces, se murió? Pues, sí. Y ¿sí? Ahora, no se murió. O sea, no sí, le había pasado es, nada. Es un homicidio. Como que se cortó con un cuchillo. No que de suicidar, sino que, o sea, accidentó cortando una carne, o sea, una carne asada, por aquí decirlo. Entonces, le pasó y ¡pum! Me desmayé. Y en otra, cuando voy a un estudio de médico de trabajo, me iban a contratar en un banco, me dicen, van y sácate sangre. Pues es un estudio normal que tenemos aquí. Pues, en el momento que me estaban haciendo el estudio, le dije, oye, perdón, yo la verdad... cuando me sacan sangre me desmayo. Entonces, ¿qué hacemos? Me dice, no te preocupes. A las jeringas no me dan miedo las inyecciones. Me pueden inyectar donde sea, así, sin bronca. Heroína. Sí, pues, tranquilo. Pero cuando me están sacando sangre le digo, güey, ¿dónde me puedo recargar? Porque me voy a desmayar. ¿Cómo crees? Neta, o sea, te estoy diciendo. ¿Cómo? O sea, te estoy avisando. Sí, ya me empieza a sacar sangre. Dije, toda madre. Me dice, pero no voltees porque vas a ver. Digo, no, la aguja no tengo pedo. Entonces ya me saca la sangre y dije, me sentía toda madre, demasiada la confianza. Dije, bueno, y ya me dice, bueno, te puedes ir. Yo iba de trajecito y todo bien bonito. Entonces, cuando voy saliendo dije, no, mejor me voy a aguantar porque ya esto es demasiado bello para ser verdad. Y el laboratorio lleno, entonces me pongo a platicar con una señora. Entonces platicando yo con la señora, bla, bla, bla. Según yo seguía platicando con la señora, cuando en qué momento me desmayé, no lo sé.
Nada más cuando abro los ojos, el doctor ya estaba así enfrente de mí poniéndome alcohol. Y así, no, la corbata. Y yo, no, la corbata no me la quité. No me la sé amarrar. Pero así. Esa era de las de segurito. De segurito. Me hizo el nudo mi papá. Pero me di cuenta, sí es, obviamente todo es mental. Porque cuando nacieron mis hijas, yo vi cuando nacieron. Y el doctor me dijo, ni de pedo vas a entrar. No vas a entrar a ver cómo. Pero ahí te ganó el de que tengo que estar. Sí, no, porque aparte me traían así. Ya te, cuando entré a ver, cuando nació Dani, que es mi papá. Me dicen, entro y por cualquier cosita salí. Dice, güey, ¿te saliste? Sí, es que estabas esterilizado, no mames. Vuélvete a cambiar. Entonces, en lo qué que hueva. Yo estaba, me tenía que estar en chinga yo con la mamá, con la niña, y corta el cordón y todo eso. Y el doctor todo el tiempo así que no se vaya a desmayar este pendejo. Pero no, no pasó absolutamente nada, pero porque me traían en chinga. Okay. Cuando llegó al cuarto, de ya, ya está toda madre, ya nació mi bebé, ya la tienen ahí, ya. Llego al cuarto del hospital, así me voy a acostar, y antes de llegar a la cama, ¡pa! ¡Adiós! ¿Pero caíste en cama o no caíste en cama? No. Así como que se caí cayó, y nada más. Hasta eso salado, güey. Como si hubiera llegado aquí, aquí está la cama, caí aquí. De hecho, se cayó en el piso, se abrió y había sangre. Se levantó. Se levantó y se levantó y sangre. De hecho, acabo de despertar hace 3 días. Duró 2 días. Gaby, ¿tu fobia? Yo estaba pensando como si tengo alguna fobia. No es una fobia porque pues no me impide hacer nada. Ajá. Pero tengo mucho miedo, les decía ahorita, al agua donde no se ve el fondo. O sea, cualquier acumulación de agua donde no puedes ver el fondo. Okay. No, yo creo que el mar abierto, al menos la orilla que puedes ver que hay arena. Pero bueno, una alberca muy sucia. Depende de la playa, si estás en Playa Bagdad, al igual que se ve. No se ve. Una alberca muy sucia o un río que no se le ve al fondo. ¿Sabes cuál es mi pánico? Estás donde tratan el agua, que puedes ver así como el proceso por donde pasa el agua, que no ves, que cualquier cosa que sea agua, que no veas que no el fondo, me acuerdo, yo creo que el trauma empezó, y contando aquí tus traumas, de que cuando yo estaba chiquita, fuimos, si alguien nos está viendo, de Parras, Coahuila, hay una cosa que le dicen el pozo azul o el algo así azul, que literal es una pileta de agua, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo hay plantitas, o sea, es muy, muy profunda. La Laguna plantitas. Azul. La Laguna Azul. Es una película. No, la Laguna Azul. No sé si es un río, si es meramente una pileta de agua muy grande, muy profunda, y puedes ver el fondo, pero se ven solamente plantitas muy oscuras. Uh-huh. Y se me cayeron las llaves de mi papá en el fondo de ese lugar y nunca la recuperamos. Entonces campeona. Yo creo que de ahí viene mi trauma. Pero cualquier cosa. Si que ven sea... un carro estacionado ahí en... Es el carro de Paras. Dejé las intermitentes y las pueden apagar. Cuando tenía 5 años. No, pero cualquier cosa que sea agua donde no se ve el fondo, me da mucho. Sí. Yo trabajaba en un salón de fiestas infantiles aquí en Monterrey. Y la ventana daba a una casa. Y la casa tenía una alberca y la alberca siempre estaba sucia. Entonces, oye, Gaby, ve, abre esa ventana. Y yo, no puedo. O sea, de plano, ni eso. No puedo. O sea, una alberca sucia donde no vas el fondo. Y aparte una indicación medio rara de tu jefe, ¿no? De que ve, abre esa ventana. Esa ventana. Quiero que estés en esa ventana, oye, Gaby. Abrir esta otra, pero ¿no? La fiesta de los niños, no. La ventana. Esa ventana. Hoy te toca la ventana. Una oye. Licuadora súper sucia, así de... Sí, no me invitan. A ver. Si me van a invitar a un lugar y tiene una alberca sucia, no. No inviten a Gaby, ya no es como una buena broma, se debe hacer una fiesta en la quinta y ensuciar la alberca así con todo. No inviten a nadie nunca a una alberca sucia. Exactamente. Sería asco, límpianla. Gracias. Gracias. Es que puede haber cualquier cosa en el fondo. Puede haber cualquier cosa en el fondo. El negro de WhatsApp, pues no, no creo que cualquier cosa. O sea, de que. Pero a lo mejor puede ser. Hay una estrella aquí, ¿no? Un buzo de aguas negras. No puede ser. ¡Ah, no! ¡Qué asco! Un buzo de aguas negras. Imagínate esa gente, pero bueno. Muchachos, vamos al primer corte de este programa. Ahorita regresamos aquí en No Me Digas. ¿Cómo tú? Imelda Escobar, ¿cómo estás? Fuerte el aplauso para Imelda, muchachos. Ime. ¿Qué? Ime. Ime. Pues yo no fui la única que entendió lo mismo. Sí, no, yo también lo entendí. ¿Cómo estás? Si te aventas una hora, Imelda. Se baña. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, Imelda, ¿cómo estás? No me digas lo mismo. No me digas lo mismo. Qué gusto verte de nuevo. Muchas gracias, compañeros. ¿Todo bien, Gavita? Renovada, mira, traes hasta el laptop. Hoy andas como muy... apagada y sin vida, pero... Y sin datos, sin datos, pero sin wifi, no, sin traigo. Es que vengo preparada porque este es un tema escabroso. Ya escuché tu fobia.
de meterte a aguas profundas. ¿Y aguas termales? No, ni de... No, ¿verdad? ¿Pero las aguas termales son claritas? No, güey. No. Son como lodosas, ¿no? Son así jacuzzi, ¿no? Son así... Son unas tinas con agua. Yo lo conozco como jacuzzi. No. A mí se fue que en el hotel del chino este fue otro lado, o sea, hello. Eso no es un agua termal. ¿En el hotel del chino? Sí, ¿no? Me han contado. Tú dijiste el otro día que había sido. No. Yo no sé de qué estás hablando. Espinando bando. Ya sé. ¿Cuál hotel del chino? No sé. Uno que no en la carretera. El Kioto. Ah, fíjate, yo ni sé cómo se llama. ¿Pero es un hotel? Yo nunca he ido a ese motel. Es un motel. ¿Ahí está chido? ¡Ay! Es un hotel que parece una villita. Ándale. Japonesa, ¿no? El que está por donde se casó. Ajá. Ándale. Ándale. Sí, la carretera nacional. Todos los que han ido a la carretera nacional han visto. Sí, claro, ese está en la pasada. Pero yo nunca he visto el nombre, se llama Kioto. Kioto. Okay. Sí, se ve bonito por fuera. ¿A dónde vamos? ¿Este hotel o Kioto? Está bueno, güey. O aquí otro, o sea. Oye, no le puedes decir a tu morra, oye, te voy a llevar a comer comida china a la carretera. Ah. O, no sé si ustedes sepan, pero hay mucha gente que al pene, ajá, le dice quiote. No es el pene, el quiote. El quiote, que vete el quiote, ¿nunca te han dicho eso? No, eso es quiote, ¿no? No, pero es quiote. Quiote. Jota, K. Está el pinche lado. No, vamos a poner por una letrilla. Pero quiote es otra cosa, es como un grano, ¿no? Ajá. Yo el otro día salió quiote en el quiote. Yo he escuchado la expresión vete al quiote. Oye, para mí eso es un pene. Y podrás decir. Toda la vida te han querido decir que tienes entonces un grano. Así de, te salió un quiote en el quioto. Porque está chiquito. Hablando de quiotes, no, ¿sabes qué es una buena idea? Ustedes, ¿por qué están, a ver así? Ustedes que están solteros, son chicos. Yo tengo novia, me disculpas. Sí. Pero soy soltero. Ay. No estás casado, no estás casado. Pero en dado caso que cortaras con tu novia, supongamos. Suponiendo. Que terminaras con tu novia. Estás viendo que me dice que la buena suerte, culero. Ya me lo espero que no pase. En no un pase. Mes hablamos. Sí, hablamos el otro mes. Pero imagínate, Paco, ustedes que están aquí, que viene una chica, andan con una chica de fuera, viene tu novia, te visita, y dice, vamos a comer comida china. A la carretera. Y a la carretera nacional. Y, ah, la chava, qué bonito lugar. Qué no bonito mames. Restaurante. No mames, las mesas están adentro de cuartos. Sí. Se atienden. Sí, y luego te desvisten y tienen. Sí. Y luego llegas, ah, huevo. ¿Cómo la dices? ¡Ay, Poncho! ¡Ah, huevo! Y, ella, has hecho y eso, el menú. Y tú. Ah, es buffet. Es buffet chiquitita. Nunca has dicho esa expresión, ¿verdad? ¿Cuál? Nunca has terminado. ¡A huevo! ¡Chingada madre! Sí, así de huevo. Me he largado. Contigo mismo. Bien, pinche Poncho. Pero pues, es una buena idea. Te pusiste rojo. Me imaginé. ¡Wow! Yo creo que es la expresión más ojete para decir, güey. Terminando de coger. ¡A huevo! ¡Pude! Pero a ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, pinche Poncho. Te dije, cabrón. ¡A huevo, cabrón! Me aguantaste como campeón. Y la agarras allá del cabello. ¡Bien, bien, bien! ¿A quién agarras? ¡Bien jugado, bien jugado! A ver. Lo importante es competir. ¡Culero! ¿Pero a quién agarras del cabello? ¡Ay, no te quites! ¡Ay, no te quites! ¡Esos chinitos pelirrojos! ¡Paco! Que te diga la chava, güey. Que te diga, lo importante es competir. ¿No llegué? Lo importante es participar, mi amor. Así. ¿Cuánto vamos? Tú vas perdiendo. Tú vas perdiendo. Ah, ya, bueno, ya. Ay, bueno, ya. Dejemos de. Nada más quiero dejar el dato que cada vez que Imelda entra, güey, empieza la quedada. A ver, yo vengo, yo ni hablo. Ya sé, no es tu culpa. Yo digo, como tu aura. Yo digo que opine la gente aquí en la casilla de comentarios y nos digan si es cierto que cada vez que Imelda está en cuadro. O sea, es tu aura, tú llegas se y desata, sexo. Se desata libido. Y ya estoy preparando los regalos del 14 de febrero. Ah, van a estar. Se sube la libitud. Si les gustaban los de Navidad. A mí me encantaron los cumpleaños. A mí me encantó. No. ¿Sí? No, tú no estuviste. No me dieron nada, pero. ¿Pero para qué lloras? No llores, no, tranquilo. Pues te puede compartir una pantufla. Por eso. Te digo que. ¿Sí sabes a qué se le dice la pantufla, güey? ¿Qué manera, güey?
Chato, que no está consciente que está conduciendo un programa, güey. O sea, Poncho no sabe quién es el conductor, güey. Su pantufla, toda calientita, sí, bien pachoncita. Y te la puedo compartir, aparte. Sí, y aparte, la pantufla rosita, ¿sabes? Sí sabes que tú eres la voz de la razón de esto, güey. Tú eres el mediador, o sea. Paquito te puede dar chile, güey. Pues sí, el otro día no sé qué dijimos. Es que ustedes pinches mal pensados. No, no, el primero que se rió fuiste tú. Sí, fuiste tú. A ver, no sé, lo podemos ver en la repetición. Vamos a ver exactamente el gif donde tu cara. Pero bueno, el punto es que llega Imelda, se enciende la libido, empezamos a hablar. Ah, caray, no, pero si yo vengo a hablar de las fobias. Vamos a ver mejor tus preguntas no sexuales. Tus preguntas no sexuales, vamos por ellas. Imelda, así de, si te tuvieras que coger a alguien, no me dirías. ¿Qué tienes más miedo, de cogerte a un muerto o cogerte a Macario? Al chile al muerto. Con el mismo sombrero, Macario, desnudo. Ay, no. Mira, mira, Imelda. Lo dijiste como si esa frase ya lo hubieras repetido en tu cabeza. Preparadísima. Macario desnudo en mi cuarto, no, viendo Netflix. Sombrero. Y dice, oye, Imelda, ¿por qué no vamos? Con el mismo sombrero dije nada más, yo no dije desnudo. ¿O sí? Bueno, ¿o sí? ¡Basta! A ver, ya. Ya. Alguien ha visto muchos videos de Macario. En su no, digo, mis respetos para el joven o el señor, no sé qué sea, ¿verdad? Pero no, no lo conozco. Para el venerable. Okay, ya sé. Reiniciemos esto, amigos. Sí, sí, sí. Vamos otra vez. Imelda Escobar, ¿cómo estás? ¿Qué me dicen de los pitos y los culos? Mientras lo meten en una pantufla rosa. Ya. Listo. A ver. Imelda, ¿qué nos traes y no me digas lo mismo el día de hoy? Ay, me da calor, siempre me da calor aquí en esta. Desnuda. A veces, no. Bueno, ya saben la mecánica, compañeros, ¿verdad? A ver. Sí. Claro. Segundos. Sí. ¿Ok? Chingón. Espero que les guste. Me tardé bastante tiempo en hacer las preguntas. Dichachi. Va. Gaby. Ay. Pero lo vas a ver, ya como que. Tú. Gaby. El rival más de. Dime. Estoy preparada. Adiós. Estoy preparada, no te tengo miedo. O tal vez a ver, sí. A ver, puede ser. Se trata de que me tengas miedo. Oh. Porque es de fobias. Porque sí, no. Ay, claro. Porque es de fobias. Sí, no, pues Imeldofobia. Ven, Imelda, ven. Yo tengo imeldofobia. A ver. No. Cada vez que llegas me paniqueo. No, ese es el objetivo para nada. Ay, tú sabes que contigo soy muy tranquila. Ok, ahí va. Dime un cantante que te provoque dos fobias y cuáles serían. Corre tiempo. ¿Qué? Un cantante que te provoque dos fobias. Pitbull. Pitbull me provoca fobia. Ay, es que. Que se ponga lente siempre, creo que está a visco. Mis cornetos. Está bizcochito. Entonces, eso puede ser una fobia. Ah, no, Claudia y harto de calor. Yo también lo pensé. No, Claudia y harto de calor, que siempre trae lentes porque dicen que está bizco. Sí, sí, parece que sí está. Y me da fobia que no acepte que ya no es famoso y siga intentándolo. No te da más fobia que sigues escuchando calor. Pero sigues conociendo. Pues es que ahorita andan de gira con 900. ¿Sabes que a mí me desespera mucho de Claudia y harto? Que se pone. Ay, pobre güey, así. No, sí, dale. Pero a mí me desespera. Es súper fan. Imagínate que Claudia Harto es súper fan del programa. No, de hecho, vino. Claudia Harto se quita los lentes y llora. Fíjate, te voy a decir. Que diga, no, pues. Oye, y las lágrimas en una payeta, por acá. Las lágrimas en. Les hagan la lagrimilla. No puedo más, no puedo evitar. Oye, te voy a. Me están regresando las lágrimas. Así de lado, pues no sé. Oye, soy una cosa, entrevistar a un artista visco es bien está difícil. Visco. Como el de Rey. O sea, bueno, espérame, o sea, sí está visco, cierto, pero nunca se quitan los lentes. A ver, no, me acabo no de decir. No él, el de Sin Bandera. Está confirmado, está confirmado. Claudio Yarto está visco. O sea, sí lo tiene como movido un ojo. Perdón, yo lo acabo de ver hace poco, vinieron a Monterrey. Perdón, si nos está viendo, te quiero bastante. A él les encanta este programa. No, es que aparte me imagino que sus ojos son así, un ojo está así poniendo atención y el otro, ya me dio hueva, ya me voy. O sea, voy, pero es una leyenda y acabas de confirmar. Pues sí, o sea. No, la leyenda es Eliseo Robles. Ah, oye, no, el Claudio Yarto, me desespera mucho que se pone la gorra o la boina, no sé qué se pone el güey.
Y luego los lentes oscuros se los pone por encima de la gorra. Sí, sí, sí. Eso, wow. Y las orejas por dentro de la gorra. Sí, así aplastaditas. Yo sea parecido marciano. Sí, yo le digo, güey. Tampoco tiene orejas. Pues a lo mejor. Como el. No sé. Como el. Ay, si le preguntas, güey, ¿por qué te pones eso así las orejas del vato? Y dices, es que me caló. ¡Ah! Dame. Sí, muy buena. ¿Te parece? Sí. También el de... ahorita que estamos hablando de discos, el de Rey. Es que el de Rey no está visco. Porque para estar visco... Lo que era octubre. Ah, es que vino noviembre. Son cruzados. No, el visco es que los dos se vayan medio virolos. No puede ser siempre así. O nada más uno. El video del vato de Rey diciendo, pues a mí sí me gustan mis ojos, pero como todos dicen que estoy visco, ya no me gustan tanto. Y lo tri, pone una canción. No, es bien complicado. A mí me tocó entrevistar a Noel, el de Simandera, y es horrible porque... ¿A poco está visco? El de Simandera está visco. Espérate, ¿cuál es Noel? ¿El güero o el...? El güero, el argentino. ¿A poco? ¡Es argentino! ¡Es Simandera! O sea, es... muy complicado porque no sabes si te está viendo a ti. Imagínate todo el tiempo. O sea, Imelda nos acaba de decir hoy. Pero de Noel sí no sabe. De Noel yo no sabía, pero ya usted lo sabe. Dice Imelda Escobar, que Noel Chagriz, o no sé cómo se apellida. A ver, otros defectos de artistas. Que Noel Gallagher está visco, el de Oasis. No. No, sí, ahorita con el que me dijiste que era gay, yo pensando que era otro. ¿Papá Noel es gay? ¿Sabes quién? Bueno, es que no está visco. No, otro, pero yo me confundí. Me confundí yo. Que yo te dije, ¿poco es gay? Tú dijiste, no, es otro. Me confundí yo. ¿Qué estamos? ¿Es gay? No, pero mucha gente lo piensa, güey. Te voy a decir una cosa. Si me dices que tú pensabas que era gay, no me va a sorprender nada. Estoy aquí preparada para que lo digas. Venga. Pensabas que era gay. Pensaba que eras gay. Mucha gente piensa que soy gay. Te voy a decir por qué. Porque tu manera de ser. ¿Me viste chupándose la rubia? Y el rubio, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué caray! Esa sección siempre me da calor. ¡Súbele al clima! El tratamiento con la luga le está quitando las varices. Te voy a decir una cosa. No es muy común, y ya lo habíamos platicado, no es muy común que un chavo platique como platicas tú con las mujeres. Solamente un gay. ¿Me entiendes? Esa es mi percepción. Gracias. O sea, punto. Pero vi tu novia muy guapa y todo. ¿Cómo platica con las mujeres? No. ¿Cómo platica con las mujeres? Es una buena pregunta. Digo, no estoy generalizando, pero es muy raro un hombre. Que te ponga atención. ¿Sí? Que te ponga atención. Eso habla súper mal de ustedes. Sí, sí. Entonces, cuando ves a un chavo que te pone mucha atención, que platica muy cañón contigo, entonces dices. Bueno, yo lo veía antes de conocerlos a ti y a Gaby. Y yo decía, no, sí, es súper amiga. Amiguis de Gaby. Sí. Pues que sí somos muy amiguis. Pero no tengo que ser gay para ser amiguis. Bueno, pues a lo mejor a mí me ha tocado platicar con puro hombre que es así como más bueno, serio. Ya, dejan por. ¡Ay, ya! No. Bueno, entonces Tavo Morales es gay. No. Tavo Morales es gay. No es. No es Chagrín, es Tabisco. Y el papa, Claudio y Arto también. Y el papa es. Ay, no se puede con ustedes, de veras. Pues. A ver. Ya quedamos con esa respuesta, sí, ¿verdad? Claudio y Arto. Saludos, Claudio y Arto. Todo lo que salió. Claudio y cabe mencionar que no fue la primera opción. No, yo dije Pitbull, pero lo me acordé de alguien visco. Ya. Pero Pitbull fue una excelente respuesta, güey. Sí. Porque sí parece un dedo. Parece un dedo vestido. Pero como cuando te metiste a nadar un chingo de tiempo y se te arrugó tantito el dedo. Ajá. Que está arrugadillo así como aquí. Sí, es cierto. Es un bebé puertorriqueño, güey. Ya tú sabes. Un traje. Ya tú sabes. Sí, traje. Sí, me imagino un dedo vestido de traje. Todo. Ajá, pero ese dedo. Este. También Worldwide, Mr. Worldwide. También eso, güey. Parece que nomás sabe tres frases Pitbull. Mr. Worldwide. Ya tú sabes. Ya tú sabes. ¿Y qué otra? Y no, que canta con todo el mundo. Con todo el mundo se da la sola. ¿Te acuerdas el que era un rapero que trae los dientes y todo de oro? Lil John. Lil John, güey, también nomás sabe decir. ¡Yeah! Eso también, güey. Okay. Ese es carnal. De que Lil John me pasas la sal. ¡Yeah! Sí, nada más quiero la sal, gracias. Y chavato bien emocionado, siempre va por todo. ¿Quién más le hablaría? ¿Y qué no? ¿Cómo le contestas? Ya no estamos hablando de nada del tema. O con Telcel, ¿no? Que le marca para cobrar. Pero eso es... señor Little John, estamos para cobrar. ¡Yeah! ¿Cómo
¿vas a ir a pagar? ¡Yeah! No los aguanto. Oye, pero estos dos vatos, Pitbull. ¡Yeah! ¡Yeah! Eso es una. Es una señora muriéndose, güey. ¡Ah! ¡Ah! Igualito. En el IMSS, no, así. O fuera del IMSS, en la fila, por favor. Haciendo fila para tener bebé. Ya. Ya por eso dicen que soy una gringa. Rubi, controla esto. Sí, 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 sí. Pero quítamelo ahora. Son, quítamelo ahora. Son, yeah. Así de, ya me bajó. Yeah. Son dos músicos que nunca he escuchado decirlos otra cosa que no sea eso, Tau. Sí, no. O sea, dices featuring con Lil Jon. Güey, el vato nomás dijo yay. Sí, estaría chido Lil Jon con Pitbull. Y ellos dos son. Tres minutos de que ya tú sabes. ¡Yay! Ya tú sabes. Worldwide. Mr. Worldwide. Ok, bueno. Continuamos con la sección preferida por mi mamá. O dijimos que ni por mi mamá. Ok, Paco. Ese soy yo. Necesito lo que quieras. Que que te concentres. Sí, aquí estoy. Un día te despiertas, mañana mismo. Es todo tu ritual en la mañana, no sé qué. Me encanta y me lo desperté. ¡Yay! Ah, otro día más. ¡Yay! Y entonces te despiertas y te das cuenta que padeces. ¿Enano? ¿Chango? ¿Perro pug? Que padece changuito. ¡Yeah! Y yo, ¡no! Perdón, chiste de maticón. ¿Algo ibas a decir? Siempre ya vas. Ya, dilo. Y que padeces. Eurotofobia. Ok. Eurotofobia. Define eurotofobia. Búscalo en tu europeos. Celular. ¿Puedes? ¡Yeah! ¡Yeah! Yeah. Esa es tu pregunta, sí. ¿Puedes buscar euro? 15 segundos. ¿Puedes? Eurotofobia, necesito que tú lo digas así brevemente. Eurotofobia. Eurotofobia. ¿A qué te suena eurotofobia? Como que miedo a huir a Europa. Miedo, okay, a los toros europeos. Ándale. ¿Eurotofobia? Ajá. Ahí está. Miedo a los erutos. Nada. Ay, voy a perder. No, ¿verdad? Miedo a los genitales. ¿Cómo? Miedo a los genitales femeninos. Miedo a los genitales femeninos. ¿Qué? Me da miedo tener ese miedo, ¿sabes? Sí, fobia a la eurotofobia. Ajá. Eurotofobia. Sí. Dos opciones. Te haces para toda tu vida gay o te haces justicia por tu propia mano por el resto de tu vida. Corre tiempo. Me hago justicia por el resto de mi vida y con mi mano. ¿Te haces justicia por el resto de tu vida? Sí, sí, sí. Aunque es me trataría y buscaría el mejor psicólogo del mundo para ya lo tener. ¿O ¿Qué es? ¿Terapeuta? ¿Terapeuta? Sí. Sí, no, no, man. Sí, sí. Ni modo. Ni modo. Le pongo... Pero realmente no sabes, güey. Porque como si tuvieras esa fobia... No sabría. No habrías tenido relaciones sexuales. No sabes de lo que te estás perdiendo. ¿Quién sabe? A lo mejor la fobia salió después de tener relaciones... Un órgano femenino. Uh-huh. Un órgano femenino. O que te hayas de decir que te muerda como un perro. Algo te hizo y a lo mejor te causó la fobia. No sé. Así no funcionan las vaginas, pero. Sí, pero, ok, no sé. Paco. Mejor no saber que lo estás intentando. Es que, o sea, no sé con no qué sé, has tenido relaciones sexuales. ¿Pinches plantas carnívoras? No, con un perro. Pero, es que un perro. Ese fue el problema, güey. Por atrás. No, como por la boca. Sí. No, no es cierto. No es cierto. No, wow. ¿Qué sería? A lo mejor andaría con una papaya. No dormiría así. Me encanta cómo andarías con la papaya. Sí. O sea, no te la cogerías. No, andarías con ella. Porque sería algo serio, ¿sabes? ¿Te comprometerías con la papaya? Le pondría nombre. ¿Qué harías con una papaya? Aparte de tener la llevaría al cine. Se encabronaría. Así. La meterías al micro y después ya, o sea, la calentarías y luego después tendrías. Se calienta. ¡Poncho! No sé, andar sin ¿sabes? ¿Qué te ¿sabes? Pasa? Si vamos a ese tipo de cosas, o sea, yo veo lo más similar a eso. ¿Has visto un mamey calado? ¿Un qué? Un mamey calado. Ajá. Que vas al mercado y calan un mamey. ¿Cómo? O sea, velo. ¿Sí? Partido. Es lo más bonito, que lo más similar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Y estabas contestando una pregunta bastante clara y luego al parecer tienes ganas de coger frutas. Es que soy muy dulce, ¿sabes?
Pues no, no me lo imagino. De chocolate. ¡Qué miedo! Que contigo, ¡qué miedo nada más, ir con Paco! Nada más escucho la voz de Rubí aquí, ojito. Ya el que sigue. ¡Qué miedo con Paco ir a la frutería que se le quede viendo con la... ¿La papaya? ¿Don mamey? Bueno, ya sabemos que Paco se cogió a mamey. Y me lo calas, no, señor. Una papá que llevarlo a las ofertas de Rosas y verdad. Poncho. Sí. Inventa una fobia, ¿ok? Inventa una fobia para algún miembro de la squad. ¿Cómo le llamarías y a quién se la darías? La fobia. Ah. Y luego te preguntas que por qué se pone sexual ella sola. ¿Yo qué? A ver, una fobia la inventaría, ok. Es miedo a hacer ejercicio. Por miedo a morirte. Y sería de la mole. Y ¿qué más? Y por eso el vato no hace ejercicio. ¿Y a quién se la das? A la mole. A la mole. Ese es el miedo a hacer ejercicio. ¿Le darías miedo? No, estoy bien. ¿Le darías? A la mole ni de pedo. No. Puta. Ahí se cayó, ¿no? Es que el chile yo puedo ver, cuando hace una pregunta y empieza la conversación, puedo ver exactamente de dónde se empiezan a enredar. Y empieza a valer madre todo. ¿Qué? ¿Me cogeré a la mole? No me cogeré a la mole. Oye, es que no, Poncho te has sentado hoy también. ¿Tú has sentado hoy? Pero, bueno, sí. Okay, no traigo gorra. Pero, ¿qué le daría a la mole? No, yo no sé. Yo te pregunto. Por eso estoy diciendo que le has contestado. Pero me lo te preguntó. ¿Pero tú le darías miedo entonces a la mole? A la mole le daría miedo hacer ejercicio. Sí, exactamente. Será sencillo. Amigos, ¿qué nos está pasando? Esa sería la fobia, ¿verdad? Ok, bueno, wow. Pues yo creo que la gente sí lo entendió. Pues, perfecto. Ya está. Tavo. Así de. Es un cachetado. Vas tú, güey. Ok, estás en este rollo de ser comediante, el número uno, el que no, todos quieren ver siempre en todos los programas del squad. Ya sé, pero ¿qué tiene que ver con? ¡Ay, no! Sé que estás hablando de mí, pero... Pero, chócala. Te despiertas tú también, tipo Paco, y tienes heliofobia. ¿Lo tengo que buscar también? Sí, señor, es parte del show. Helio. ¿Cómo se escribe? Estaría bien gacho que no lo encontraras, porque no tienes saldo y te quemarías bien gacho, ¿no? Sí. Heliofobia. Estaba para no aceptar su jodidencia. No sé leer. No viene. Heliofobia. Es muy bueno. Ah, no mames. Ajá. Ah, con G. Heliofobia, sí. Con G. No. Heliofobia. Heliofobia. De que ni trae pila. La heliofobia es un miedo irracional hacia la risa. ¿Que me dé miedo la risa? Sí, güey. Dice, porque puede ser miedo a la risa de los demás y la sospecha de que se están burlando de ti. Y no la risa la que trabaja en la oficina, ¿eh? ¿Qué harías de tu vida? Órale, esa es una excelente pregunta, Imelda. Yo creo que si me levanto, tengo heliofobia y soy comediante, voy a dar show con unos audífonos puestos para no escuchar las risas. Okay. O sea, ¿le sigues? Claro. ¿Tú crees que me va a impedir? Hacer disfrutar a toda esta gente. O sea, hacer que suceda, suceda la risa. Premisa, remate, pum. Para eso risa. Nací. Sobre remate, callback. Dinero, ay, no, running no. Eye. Wow. Cursos de Gustavo Proal. Qué cañón, o sea, son tipos de fobias que en realidad existen. Sí, o sea, sí, está muy loco. Esa está rara. Pero eso, de hecho, también dice que es miedo a la risa, o sea, fobia a la risa de uno. O sea, a mi propia risa también. Bueno, yo no me río de mí en mi show, entonces. Sí, pero imagínate que algo te provoca risa, güey. Y te da ansiedad. Sí. Es que, ¿cómo es eso? O sea, estás. En el mismo momento te causa ansiedad. No sé, güey. O sea, no explican tampoco los síntomas. No, pues es que si van a hacer preguntas, pues sí. ¡Ah! O sea, la señora ya se enojó. No, sí, audífonos o si no... Cada vez te trata como gay, man. Cada vez te trata sí, más no, como... La señora, la señorita. Esta puta está enojada. No. Ay, tú sabes que no. No. Tú me preguntas si yo te contesté. Si no, entonces haría drama. Monólogos de drama. Okay. Monólogos dramáticos. Sería llorar. ¿Te gusta esa respuesta o quieres? La otra. O no. Le sigo o quieres oye, otra. Pero el complemento. Hasta... ¿Y si te da miedo llorar? Ah, no, para nada. No, pues doy cursos motivacionales. Si te da miedo la alegría de la gente. Bien.
doy cursos de cómo desmotivarte. Ya, 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 ya. De cómo la vida apesta. Oye, ¿quién falta de pronto? No, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, lo de la yo, mole. Yo tengo una queja, porque a Imelda nunca le hacemos una pregunta de no me, sí. De no me porque digas, yo no participo en las preguntas. Imelda. Se me hace increíble. Imelda. Yo creo que deberíamos preparar una, güey. Si tuvieras fobia, mañana mismo. O sea, mañana te levantas. Así. Así, ¡ey! Así como tú te levantas. Y fueras a un show mío. Ok. ¿Okay? Pero yo tengo heliofobia. Y tú tienes fobia a ver comedia. O sea, yo tengo fobia a causar risa y tú tienes fobia a ver comedia. Ajá. ¿Cuánto me pagarías por ese show? Para irlo desarrollando. Necesito dinero. Nada, muy bien. Gracias por participar. Adiós. No ha ido a un show de nadie. Para la próxima pensamos una. Pues es que no me han invitado a ningún show de nadie. Nunca. A ninguno. 18 en la Barraquera, 25 en la Tienda de la Comedia. Ok, claro, ¿no? Imagínate. Sí. Sería un agasajo ir a verlo, la verdad. Sí lo voy a hacer. Sí, yo creo que sí. Mira, fíjate, fíjate. Sí, está padre. Los que se presentan son ellos tres y todos. Sí, tres. Sí, o sea, vienen. Aquí en Monterrey van a estar ustedes. ¿Ya cuándo va a ser? 19 de enero. Ok, bueno. 19 de enero en el Escocés. Padrísimo. Yo voy a estar el 13. Pop. A mí me encanta eso de la comedia. Me... 18 de enero. Definitivamente no tienes heliofobia. Yo lo de risa con la comedia. O sea, me encanta. Me encanta. Pero ¿por qué la comedia te hace llorar? Yo creo que de la risa. Amigos, ya, 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 ya. Es que ¿qué es la risa? ¿Cómo la definimos la risa entonces? Gaby Llana se quiere morir desde hace como tres preguntas, güey. ¿Por qué? Porque tiene preguntafobia. Ah, pues, tiene preguntafobia. Muchachos, un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Imelda, gracias. Que se la pasen bonito y próximamente los voy a ir a ver para. Sí, pues caras. Que te inviten estos muchachos. Si no, ¿dónde voy. Te puede seguir la gente, mi querida? En Twitter, @ Imelda Escobar, y hay una página en Facebook, así tal cual, Imelda Escobar. Imelda Escobar. Sí. Sale, pues, muchísimas gracias. Gracias. Y la semana que entra, te prometo que vamos a traerte una pregunta para ti. Ya. Yes. Sí, no, bien formulada. No, no es necesario. No, tú no te preocupes. Lo más seguro es que tenga doble sentido, que tenga algo de sexual. Oh. ¿Y qué más puede ser? Tavo Morales, tú le decías acá a medias. Y que sea capciosa. Capciosa. Ok, bueno, esa es la idea. Válate, y que sea de opción múltiple. Y que tenga que ver con Macario, ¿verdad? ¡Oh, no! Sí. Y en francés. Continuamos con más aquí en No Me Digas. Esto fue No Me Digas Lo Mismo con Imelda Escobar. Continuamos aquí. ¿Qué pasó? No, nada, todo bien. Están dormidos. Quedó grabado, güey. Están los dos abrazaditos. Ay, porque es mi amigo. Están dando calor porque es el frío. Sí, se me hace que es eso. Todavía está fresco y pues uno necesita fresco. Calor. Uno claro. Necesita calor. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Rocío! Pues encantada y deseosa de ya estar aquí. ¡Desencantada! No se va a quedar haciendo el programa. No, imagínate, ¿no? Oye, Rocío, ¿cómo has estado? Bien, ¿cómo, bien, ¿cómo muy te bien. Fue ahora en las, el 6 de enero y todo el rollo? Con muy los padre. Reyes. Sí, muy, sí, muy, lo estuviste en familia. ¿Qué nos trajeron los Reyes? Sí, pues me trajeron pues mucho amor. ¿Ya no te traen regalos? No, ya. Ya no nos traen regalos. Ya llegó una la palabra clave ahorita fue deseosa. Deseosa. Cumplió años. Cumpleaños. El 7 de enero. Happy birthday to you. Gracias. Luego, ¿cómo se hace? Apenas 20. 20. 37. No, ¿qué vamos a hacer para la fiesta? A mucha honra, 37 años. Sí, es difícil. Mira, ¿y se ve 36 y medio? 36 y 10 meses. Se ve más joven. Claro. Oye, el sexo, el deseo, el orgasmo, el placer. Sí te ves más joven. Te mantiene muy joven. Yo por eso digo a todas, explórense y vivan la sexualidad libremente y verán que van a rejuvenecer mínimo unos 6, 7 años. ¡Nah, mames! ¡Ándale! ¿Qué estamos haciendo grabando? ¡Empiezo! Vamos a ponernos a coger, pero no, mejor no, muchas gracias. Lo hacemos bien. Después. Oye, sí te ves más joven. Gracias. Pasamos acabando la grabación. Sí, acabando ya. Oye, Rocío, estamos hablando de las fobias. ¿Te ha tocado a ti en alguna ocasión escuchar de alguna fobia tipo sexual? Sí, una fobia a los fluidos sexuales. ¿A los fluidos? A los fluidos sexuales. Yo nada más he escuchado que les dan asco, pero ¿fobia? No, pero fobia de pensar que los fluidos sexuales van a provocar alguna enfermedad,
o que los van a infectar de algo. Entonces, sí, sí me ha tocado es trabajar que por con sí, eso. Por lo regular, sí es como medio, digo, no sé ustedes, pero yo sí soy así como que, ay, los fluidos como que me... Te dan quiz, quiz. Te dan quiz, quiz, quiz. Sí, sí, sí. No sé si a ustedes les... ¿Hasta los tuyos? No, o sea, los de... Los de la pareja. La pareja. Ajá. Pero, o sea, incluso cuando tu pareja de toda la vida. O sea, ya es con alguien aunque tenga mucha confianza. No creo que sea por eso. O sea, yo creo que es más en sí el fluido. O sea, de que, a ver, este no es mío, sí, ¿sabes? O sea, no es de otra persona. O la viscosidad, a ver si es multigrado, ¿no? A veces el olor, ¿no? A veces podría ser también. Puede ser, puede ser. O ya cuando conviven mucho con una persona, digo, ya después de que pase el enamoramiento y ves a la persona real, pues ves qué tanta higiene tiene, si va al baño, si no va al baño, el aseo personal, y entonces eso también puede generar a lo mejor alguna cierta aversión. El rollo acá es cuando la aversión es tremenda y que no pudieras tener una relación sexual con tu pareja por miedo a que sus fluidos te puedan infectar y tú pudieras morir de algo. Porque la fobia es un miedo irracional. Sí, hace rato que estaban hablando es irracional. Por ejemplo, yo le tengo, no sé si fobia, pero los cucarachos voladores. Yo puedo ver cucarachos rastreros y no importa. Pero un cucaracho volador, ahí va lo irracional. Con un cucaracho volador, yo sé y estoy segura, por más loco que se escuche, que el cucaracho me ve. Y que el cucaracho huele mi miedo y me persigue. Okay. ¿Sí? Y trae un cuchillo. Sí, trae un cuchillo. Es mafioso. Es de la INDEP. Claro, entonces eso es irracional. Okay. Y yo puedo ir con un terapeuta y entonces el terapeuta me va a poder explicar que es irracional, pero así no funciona. La fobia es irracional. O sea, por ejemplo, si las palomas a lo mejor crees que te va a atacar. Y sí, tú estás seguro que te va a atacar. Si tú crees que saliendo de tu casa te va a pasar algo, realmente dices, es que yo no salgo de mi casa porque sé que me va a pasar algo, entonces todo lo hago por internet. O si salgo y le tengo miedo a la oscuridad, tiene que ser antes de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces todo es muy irracional. Y las fobias sexuales también. Oye, pero entonces, ¿cómo le hace a una persona que tiene ese tipo de fobias? O sea, el que, por ejemplo, los fluidos, que dices, ¿no tienes relaciones sexuales? Pues te limitas, pues sí, ¿no? Uno de esos de los dentistas que las pira todo de volada. O imagínate que te tuvieras fobia a tus propios fluidos, ni siquiera a una chaquetita, güey. No, pues ahí le pides a alguien y tú te tapas los ojos. O hacer pipí, ¿no? Inclusive. Es que hay gente que sí le da asco. Ay. O sea, el propio esperma o la propia lubricación. Hay gente que le da asco la menstruación también. Entonces, es gente que sufre bastante, ¿no? Meme. Como mayonesa de sándwich, hombre. Ya, en la cara. Sí. Las hechas no. A mí sí me da miedo el sexo. O sea, de que embarazar a un güey o algo sí me da como pendiente. Puede ser una fobia. No estoy listo para ese pedo. Porque si eres una responsability fobia. Y pues tampoco estás listo biológicamente, o sea. No, mira, te voy a explicar. Cuando dos semens se unen, nacen niños. No, nacen, ¿cómo se llaman? Sirenas. Sirenas. Yo me imaginé como una guerra así de dos mundos. Es como de época medieval. Así y nace una sirena. No es buena idea imaginarlo, güey. Es que yo siempre tengo mucha imaginación. Siento como que se chocaran así. Dos guerras así. Porque tipo todo, William Wallace, ¿sabes? Okay, todo te lleva a un porqué. Entonces, empezar, ¿por qué hay dos semens de personas distintas? ¿Por qué no sé, dijo diciendo, ahorita eso. ¿Por qué? ¿Cómo que diciendo, por qué? Porque acabamos de tener una relación. ¿Por qué le están diciendo semens al mismo tiempo? ¿Por qué le están diciendo semens como si cada uno fuera un semen? Son tres semens. Aquí hay un semen, un espermatozoide, otro, y juntos son semen. Los tres semens. Ay, se me cayeron tres semens. Tres semstos. Bueno, no sé, es que en mi cabeza, como nunca he estado en una relación. Hombres, sí, pero me cuando hay una otra masturbación situación mutua, ¿no? Una imagínate masturbación mutua entre dos hombres, pues se puede cruzar el semen. Sí. O el frotamiento. O imagínate que tú llegues a un lugar, lo dejas ahí, y luego llega otra persona, va y lo deja ahí, hay dos semens juntos. Güey, ya me acordé. Y ahí es ¿de qué te acordaste, Poncho? No. ¿De qué te acordaste? Espérate, ya no sé qué estás pensando mal, pinche enfermo. Pero una vez un amigo me platicó que, como siempre, ¿no? El conocido de no sé quién. Se llamaba Poncho, su amigo. Sí, se llamaba Poncho. No, de hecho, no, güey. Era el jugo de la galleta.
Ah, sí, que pones semen en una galleta. Que ponen una galleta y no sé cómo está el pedo. ¿El que acaba primero o qué pedo? Se come la galleta. El que acaba el último. El que acaba el último. El gato que ha jugado el pequeño. Sí, el que acaba el último. Es horrible. No, y se come las galletas. Madres, güey. O sea, cada uno tiene una galleta. Los semens. ¿Cada uno tiene una galleta? Es lo que no sé. No, es una galleta y la gente se viene ahí y el último. ¿Te acuerdas de las Marías? Es de las grandotas. Ajá. Ah, qué asco. No, no. Puede ser canelón. ¿Cómo sabes? No, pero depende del nivel. Lo puedes hacer con María Chiquita, o sea. Con María Chiquita. De las crack. Si tienes sí, buen tío. Un animalito, una galleta de animalito así chiquita. Si tienes las Oreo. De las Oreo así. ¡Ah! ¡Asco! ¡Qué asco! ¿Ya ves? ¿Qué asco? Hasta la sexóloga. Está abierta al mundo sexual, güey. Sí. Ah, que una galleta de Oreo de semen. Ya vimos que son muchas palabras mayores. Y tú no, cabrón. No, ya, eso ya son palabras mayores. Ah, entonces el semen. Pero si llega un paciente contigo y te dice, doctora, mi fetiche es galleta Oreo. Quiero una galleta. Tú como doctora le dirías, ese es tu malo. No, no diría malo, diría, órale. Ajá. Órale. Sí, sería sorprendente, ¿no? Nunca lo he escuchado. Es que yo con mis pacientes sí les digo así. A veces digo, me sorprenden y les digo, nunca lo he escuchado, pero platícame sí, más no cómo ser, es para entender. Como doctor no debe ser bueno de que ¡ah! No haces eso. ¡Pinche enferma! ¡Sáquese de aquí! No, pero pues sí le pregunto, pero sí le preguntaría como, ¿cuándo? Cuando lo hace... ¿Cuál es la galleta? ¿Cómo sabe? ¿Cuál es Oreo? ¿Con qué se lo nunca pasa? Nunca me invites una Oreo. Las tomas con leche. Claro. Lo cual será muy irónico. Con agua de guanábana. Con Natita. No, pues... ¡Ah! No. Natita es una sobrinita de... ¡No, mames! No, cada vez haciendo lo más ojete, güey. Sería como diferente, ¿no? De verdad, pero como bueno. Doctora, imagínate que llegara algo súper mal. O sea, no evitar tu reacción sería como de... Sí, o sea, que todas tus reacciones tienen que ser... Sí. Ok. Y por dentro... Okay. ¡Hijo de tu puta! ¡Estás bien enfermo! ¿Qué pedo, pinche loco? No. Ok, nunca había escuchado de alguien que desayunara semen con galletas, pero... Sí. Vamos a hablar de eso. Así, así por dentro, tengo ganas de meterle este cuchillo por la garganta. ¿Sabes? Ok. Porque está mal. ¿Quién? No sé. Sí. ¿Eh? Escaló. Pensamiento suicida. No a ti mismo, a la otra persona. Es lo mismo, güey. Chicos, en los comentarios, si les gusta comer semen con galletas, escríbanos. Digan cómo. Hashtag I do, ¿ok? Hashtag Príncipe Limón. Alguna... lo ha hecho, güey. Sí, estoy seguro que comido galleta con semen. Primero dijo que la María grande. Sí. Yo creo que lo cual es un dato súper importante. Y súper preciso, güey. Lo bueno que yo termino luego. Ah, el que acaba primero es el último. Ah, es el último. Ay, o sea, se tienes que apresurar. Ay, no has jugado. Oye, ¿y alguna otra fobia que exista o en el sexo? O juegos así raros que lleguen a decirte de que, doctora, a mí me da miedo. Pues hay un miedo muy común que es el de embarazar a la chava. Uh-huh. Ese es de todos los hombres. Y que por eso no haya alguna erección o tampoco eyacula. Y eso es bien común, pero se vuelve como una fobia de ponerse, al contrario, llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es que me pongo un condón y me quiero poner dos, y luego a ella ponerle uno, y luego que se tome una pastilla, y empiezan a inventar tantas cosas que lo que hacen es lo contrario, pues claro. Se ponen a una infección, se ponen frota el condón con el otro, se rompe. Pero sí se vuelve una idea obsesiva, porque sí he tenido gente, o me han preguntado por redes sociales mucho sobre los embarazos, uh-huh. Y me dicen, y ya chequé esto y esto, y bastantes ligas de muchas cosas, y es realmente un temor, irreal, porque si ya tienes un condón, ya la chava toma pastillas anticonceptivas, entonces, bueno, pues ya no hay tanto, bien. Si la llegas a embarazar, pues ya no mames. Yo tengo una pregunta, pues, claro. Y esta sí es... Háganse un nudo. ¿Como vasectomía o como un globo de...? Pues un nudo así, nomás para que... ¿Nunca lo han intentado? No embaraces. ¿Un nudo? ¿Cómo un nudo? ¿De qué? Un nudo en la garganta. No, que lo hayas intentado, pinche enfermo. Yo tengo una pregunta, y sí, ahí sí me declaro ignorante. Siempre me he preguntado, ¿se pueden usar dos condones? No. No, porque se rompe. Uno con el otro y se rompe. Con el calor y con la fricción se... Con calor. Se rompe. Con calor. Ok, ya. No te quedas visco, ¿no? Va. Pero si usas tres, nada, se crean. Primero, solo uno siempre. No, sí, pero esto mucha gente lo hace y mucha gente lo piensa. Cree que con dos condones, hay también para el sexo anal,
me han dicho, ¿sabes qué? Uso dos condones para el sexo anal. Es lo mismo, o sea, se va a romper. A lo mejor no vas a embarazar, pero una infección de transmisión sexual como quiera va a estar ahí, ¿no? Sí, a mí la verdad que sí me da bastante, o sea, le tengo bastante respeto al VHS. Porque a los dientes se me quedó más atorado en el pilín en el VHS. Se le dio la cita. Y lo curioso es que lo sigas usando. Sí, no, pues es que no y puedo Netflix, dejarlo. Ya no mames, o sea. Sí. No, yo le tengo mucho respeto a las enfermedades, entonces prefiero tener el menos contacto posible interpersonal que se pueda. ¿No será por eso, Cacho, que no tienes novio? A lo mejor. ¿Que te cierras a una relación? Yo creo que sí, yo creo que va por ahí. Pues de hecho no, o sea, que es más de cuidarte, ¿no? Que dices ya, o sea. Es que no sé, aunque no sé, me da miedo. Pero, no, por ejemplo, ya con una pareja, es válido, con confianza y con tiempo y que se conozcan y que sepan. Claro, pero si esa pareja va y se acuesta con otra persona ¿sabes? Eso no eso jamás lo puedes controlar. Entonces, a lo mejor eso ya es como una fobia. Eso es desconfianza. Pero eso, no, es que no me podría permitir confiar lo suficiente en alguien como para tener una relación sin protección. Porque voy a estar pensando, estuvo con otra persona, o sea, no, realmente está sembrado en mi cabeza y no. Es una relación sexual protegida. También puede venir de antes, o sea, no necesariamente que haya sido durante tu relación, pero a lo mejor alguien de antes. Sí, no, pero a lo mejor, imagínate de que, nos hacemos una prueba de VHS, de VIH, que era así, chicos. los dos salimos negativos y todo, y de que, bueno, pues ya ahora sí, no. Sin condón, no. No, porque, ¿y qué tal? Si no te salió positivo porque hace 2 meses estuviste con alguien y esto reacciona a 3 meses, entonces es de que no. O estuviste la semana pasada con alguien, o sea, no, o sea, todo. Es que es una moneda al aire, ¿no? O sea, tú puedes tener una relación monógama de muchos años, pero nunca vas a poder controlar la sexualidad de tu pareja. Claro. Ni saber qué hace. Una es confiar y la otra es decir, pues, sabes que no, nos hacemos exámenes regularmente o siempre usamos condón. Uh-huh. O la prueba del Choco Crispis. No, ¿cuál es esa? Mira, llega a su casa, le avienta Choco Crispis y se le queda pegado uno. ¡Uno en el pirín! ¡Te lo comes! ¡Te lo comes! Es que viene de hacer cositas porque está pegado. No, ya lo entendiste. Pero imagínate de aquí en Monterrey con el calor. Pero es que no es justo porque de repente nosotros, o sea, secretamos cositas. Sí, cosas, ¿no? Gachas. Sí, no, y aparte ves alguna imagen que se te antojó y llegas a tu casa y te dan toda la pilinga. Pero, por ejemplo, si hay gente, no es el caso, pero si hay gente que tiene tanta aberración al sexo, que no quiere tener ninguna relación sexual, o gente que no se permite ni hablar de sexo. No, en mi caso. O sea, por esta fobia, tanto de hablarlo, de nombrar las cosas, o como de explorar cosas. Hay gente que ni sus órganos sexuales se exploran por medio de la masturbación o del autoerotismo porque les dan asco. Okay. Les provocan un asco y que se vuelve fobia. Y esto, digo, para obviamente hay mucha gente que nos ve y puede ser que a lo mejor alguien padezca de esto. ¿No es una, es un padecimiento o no? ¿Cómo se le puede llamar? La fobia sí sería, es antes de una enfermedad, es como un miedo irracional. Ajá. Lo que se puede tratar más es cuando es por un trauma. Okay. O sea, ya se llama trauma. Bueno, cuando ya no puedes hacer nada y sufra te limita esto, ¿no? Tu vida es un trauma. Okay, bueno, entonces las personas, alguien que sufra de esto, ¿qué es lo más recomendable? ¿Ir a un terapeuta? Ir con un terapeuta para mejorar la calidad de vida, para entender su fobia y para comprenderse más, ¿no? Y también la gente, sus allegados o su familia, a mí me ha tocado trabajar con familias de gente que es fóbica, porque a veces la familia hace bromas y les provoca peor trauma, ¿no? O sea, porque la gente se burla. Me parece sorprendente que haya, o sea, eso que dice Poncho está chido, porque realmente hay mucha gente, creo yo, con muchos problemas o traumas, como tú dices, y que no se da la chance de decir, güey, pues voy a ir a tratarme este pedo, quitarme. Sí, o sea, huevo. Como que nosotros como humanos terrenales no concientizamos el hecho de que, güey, esto tiene arreglo. O sea, esto se puede solucionar, no tengo que vivir yo así. Yo siento que es como por eso de que si voy, me van a decir que estoy loco. O sea, sí, es una cosa bien estúpida. Yo creo que, pero es que es algo tan que en épocas tan actualizadas como las de hoy en día. Sí, claro. Que sí es normal que la gente diga, ay, güey, me da miedo, no quiero compartir, no me quiero abrir con un extraño y andar diciendo cosas y me van a hacer preguntas y la chingada. Pero si lo pones en la lista de pros y contras, decir, bueno, va a ser una sesión incómoda, a lo mejor con un extraño,
Pero después de varias sesiones me van a ayudar a mejorar increíblemente mi vida sexual. O sea, es algo que yo creo vale la pena, machín. Sí, pero yo creo que no es tanto el miedo de ir con el terapeuta y que el momento incómodo es súper tonto de que si un amigo se da cuenta de que fuiste al terapeuta, te va a decir, ¿qué? ¿Estás loco o qué? Pues que te madre, sí, wey. Ya sé, pero es muy sí, es tonto, pero es una cosa que le taladra. Pero es tan sencillo, gente. Como hay veces que estás enfermo tal cual de la gripa y estás que te lleva la chingada de gripa y no vas al doctor. Sí. Eso no voy. Bueno, sí. A mí, yo sí en lo particular, cuando tenía el pex de lo de mi cabello, me daba pena, un chingo de pena. E incluso me daba pena ir al doctor para decir, ¿qué tengo? Porque ir a cortarme el cabello, que hasta se dedican... Te da pena, imagínate ahora ya traumas como un poco psicológicos. Digo, sí, te va a hacer que te ayude y vas a mejorar, pero mientras tanto ese miedo a que la gente te empiece a juzgar, eso es lo sí, que es un lleva proceso medio muy gacho. Y yo lo digo porque sí lo viví incluso allá adentro, que la gente tiene broncas y no quieres ir a tratarte porque al principio es una negación de decir no, porque si de por sí te juzgan, ahora imagínate con todo lo que traes. Claro. Sí, pero sí, yo creo que lo importante es como romper esa barrera, darte cuenta de que okay, pero lo que tengo tiene solución. Yo creo que las pocas cosas que puede aprender la gente de este programa y que podemos decir de benéficas es esto, es como tratar de que ustedes también, o todos juntos, o sea, sepamos que hay que romper ese estigma de que ir a terapia de cualquier tipo con no un terapeuta, es... ¿no? Está bien, no es hasta los terapeutas van con terapeutas. Los terapeutas tenemos que ir con terapeutas. Sí, sobre todo más los mexicanos que somos muy necios. O sea, es como que no estoy loco. Y cerrados emocionalmente, ¿no? O sea, no, yo lo mismo. Fíjate que ayer, antier, estaba viendo un especial de Dave Chappelle. Sí. Donde habla, y me dio mucha risa un chiste que hace él, que solamente ellos lo pueden hacer. Que dice, me pasó lo que a cualquier, hice lo que un negro nunca podría hacer en América. Y dice, me detuve a pensar en mí mismo. En mis emociones. Sí, ya, en mis emociones. Sí. Entonces dije, es muy neta, güey, y a los mexicanos nos pasa lo mismo. O sea, estamos en el trajín del día de vamos a trabajar, hay que sacar dinero, hay que hacer esto, hay que ir a la casa con los hijos, con no sé qué, y no te das tiempo para resolver tus problemas. Sí. Entonces, esto es algo que yo recomiendo, yo creo que todos lo hacemos en este panel, es, ¿saben qué? Dense un poquito de tiempo para ustedes mismos, y parte de eso es ir también a terapia cuando tienes algún problema de este tipo. Sí, y también terapia, o sea, porque mucha gente asocia la terapia con que tengo que estar mal para ir a terapia. Sí. Güey. Ah, sí, pero no. Pero hay gente que está bien y va a terapia para contar sus cosas de chidas. De hecho, sí, la gente que está bien, o sea, bien, quiero decir, que se explora, que se escucha un poco, que tiene un poco de conciencia, se acerca para escucharse, porque una terapia es un diálogo entre dos donde te escuchas de manera diferente. Simplemente, mucha gente dice, es que nadie va a saber más que yo de mi vida. No. Y eso es cierto, nadie sabe más que tu vida. Pero contar tu vida acompañado de una persona que te puede escuchar sin juzgarte, es diferente, es solo eso. Sí, claro. O sea, es otra perspectiva. Y asesorar a lo mejor un poco sí, de oye, claro, mira, a lo mejor sí, la cagaste aquí, acá. Claro, pues, claro. Pero mi es recomendación. Pues, como ir al médico, es como arreglar tu casa, es como. Pues cualquier un mantenimiento, cosa. ¿No? Y de la sexualidad, si ocupamos los mexicanos un mantenimiento en el tema de la sexualidad. Sí. Va. Oye, lo cada pusimos, semana. Ya tocaba ponernos un poquito serios. Sí, 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 bueno. Se agradece también, se agradece. Y, Rocío, ¿dónde te puede seguir la gente? En Twitter, en Roxo García, y en Facebook como Rocío García también. Rocío García, perfecto. Pero escuchar bien mal. Gracias. Sí, ¿dónde me puedo ir a dar mantenimiento, sabes? Del bueno. Del chido. Sí, no, de chido. No, de los masajes chapas. Casi cerramos toda la seriedad. No, o sea, neto, o sea, ¿dónde se puede ir? O sea, aquí en Monterrey contigo, o sea. Sí, con la parte de seguir, claro. en tus Rocío García, ya. Sí, tengo un consultorio y ahí se. Perfecto. O las preguntas que me hacen, que también les agradezco mucho a la gente que hace preguntas. Chingón. Y si no estás en Monterrey, pues también puedes buscar en cualquier lugar, ahí hay terapeutas. Internet. Pero bueno, esto fue la sección y ahorita regresamos. No me digas. Ahora sí, muchachos, estamos de vuelta para dar conclusión al tema. Me gustó mucho el tema, nos pusimos un poco serios también, de repente hace falta, es que ¿sabes qué pasa, güey? Que cuando te da miedo el pirrín, como que te da miedo todo. Creo que... O sea, que algo le pueda pasar al dictador, Eso está súper profundo, ¿sabes? Sí. Que es, ay, si wey, te da miedo el pirrín... te da miedo todo. Todo vale madre.
Entonces yo creo que por eso nos pusimos serios todos y que, ah, madre, a mí lo que me da miedo es el vapeador de Paco. De Paco, está soplando, está soplando aquí. Sí, ya. Perdónenme, es que estoy dejando de fumar, entonces. Entonces interrumpo, interrumpo el programa para mí. Aparte soy muy ansioso, ¿sabes? O sea, demasiado ansioso, entonces no tengo como... Pues cómprate un Fidget Spinner o algo. Pero... ¿Qué es eso, Fidget? ¿Qué? No puedo, no. Pero puedes aplicar esto. Todo, ¿eh? Y quitar así. Hablar. Puede ser, puede ser. Éndale, esa es una opción. Esa es una opción. ¿Sabes qué? Aparte yo tengo un tic horrible. Que siempre que fumo, incluso estoy fumando, o cuando fumaba normal, estoy fumando y siempre hago donitas. Toda la vida, es que soy así como... Para tener como la atención del 100, siempre tengo que estar como... Ahora le estabas robando la atención. O sea, lo que quieres es que la gente te ponga atención. No, 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 no. No la atención, no. Quitarme la ansiedad. O sea, ¿quieres quitarle el puesto a Poncho? Eso es lo que estás diciendo. Que desde que Poncho no trae gorra, ya no le tienes respeto. Eso es lo que quieres decir, Paco. No, perdón, perdón, gente, pero... Oye, pues bueno, entonces, las últimas fobias, yo... La fobia, pues, lo más cercano a una fobia, pero sí, sí me da mucho, de repente lo empiezo a pensar y ya me empiezan a sudar las manos, güey, eso es como que, oh, el mar abierto. Mar abierto a mí me da un miedo, un pavor así, cabrón, que no lo quiero vivir, no quiero realmente darme cuenta que es una fobia, porque nunca he estado en mar abierto. Pero, o sea, a ver, estás en un crucero, ¿todo bien? Nunca he ido a un crucero. Pero vaya, ¿tú piensas que todo caló? Estaría bien? ¿Sabes qué? Creo que a lo mejor en un crucero sí, porque no se estaría bien tanto. Porque el crucero es más como estable, es demasiado grande. Se han caído desde el Titanic. Es como si estuvieras en una isla, ¿no? Sí, yo tengo una duda, porque hay gente, conozco mi carnal, también le tenía un poco de miedo al mar abierto, etcétera. Pero hay gente que le tiene miedo al simple hecho de estar en la orilla de la playa y ver el mar. Ajá. La inmensidad. O sea, la inmensidad, el hecho de que está hasta su puta madre allá, y que supongo que esa es la Sí, que no sabes hasta dónde termina. Exactamente, pero hay gente... que lo que le da miedo es estar adentro del agua. O sea, porque pueden estar en la orilla de la playa, pero entrar y que te llevan a snorkelear y esas mamadas, les da miedo estar en ese mar abierto. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que todo viene de una película que vi hace un par de años. ¿Tiburón? No, se llama Mar Abierto. Mar Abierto, sí. Ya, ese, claro. Donde los dos buzos se quedan ahí, los olvidan los del snorkel. Eso, ese pedo, yo ya aprendí algo bien, ojete. Aprendí que los tiburones no comen humanos, o sea, no les gusta comer humanos. Entonces los vatos llegan, ven algo ahí, dan una mordidilla, sí, como sí que es esto, no es lo mío, o sea, no es mi presa, y se van. Entonces estos vatos son mordiditas, o sea, son pequeñas. Pero es que responden al instinto, en cuanto sangras, sangre, van más tiburones. Dicen, a probar. Aquí está la sopa. Aquí hay comida, y luego ya ven que no está chido, pero para cuando ya se dan cuenta que no está chido, ya estás muerto. Todo mordisqueado. Todo mordisqueado, pero fíjate, por ejemplo. Mordisqueado, perdón. Hace poco, que cuando andaba con Alan, que estábamos en gira, nos fuimos a Guaymas. Y en Guaymas nos llevaron a un... O sea, que no, venga, se los voy a llevar a pasear en pues, un bote, no sé qué chingados era. Y dije, bueno, va, vamos. O sea, se me hace chido hasta cierto punto. Pero me di cuenta que lo que me hace sentirme tranquilo es que nunca dejamos de ver tierra. Ok. Entonces dije, ok, entonces mi pedo es... El mar allá. No ver nada. Ver, sí. El hacer tierra, literalmente. Sí, estar ahí. Que ver que todavía estás a salvo. Ajá, y eso dije, me sentí muy tranquilo. Dije, ok, el pedo es no ver nada. Yo me explico, o sea, estar en el mar y no ver nada, güey. Más que a lo mejor si estás en una lancha o un bote, ahí sí me daría como cara. Yo, algo que me ha pasado, digo, por lo del mar, porque, digo, la verdad, a mí de chiquito una vez me revolcó una ola y así, pero todo bien, ¿no? O sea, no fue como que, uy, qué miedo. Pero hace poco, no sé, 3-4 años, estaba en la Isla del Padre, echándome unos chupirules, y pues los baños están muy lejos, entonces pues vas al mar a hacer pipí, ¿no? Okay. Entonces yo iba y venía del mar a hacer pipí cada que quería y así. Una amiga se metió y le picaron las jellyfish, las medusas, así todo. Mi amiga parecía baño público, güey. Estaba ella en una hielera con las piernas extendidas y la gente haciéndole pipí. Y ella decía, es que neta, siento un alivio. O sea, cuando está... El amoníaco, dice, salen... Entonces, desde ahí... ¿La pipí trae amoníaco? Sí. Okay. Desde ahí, no me meto al mar. Tú tampoco. No me orinas. Yo ya no me meto al mar. Sí, me gusta. Desde ahí ya no me gusta que me orinen. Sí. Es que en el mar pasa algo que la vida es más sabrosa. No. Claro. Cuando vas a estos mamadas de snorkelear o así que te llevan en el mar. Aparte como la gente que hace esos cursos está totalmente acostumbrada al mar, güey. Pues ellos nadan y les vale madre y tú estás así con tus salvavidas bien ojete. Estaba en el mar y le digo al vato, güey, aquí hay peces, ojetes, que muerdan, piquen o algo de que... No, pues, nada más las barracudas. Son las únicas peligrosas, pero pues no te hacen nada. Mira, aquí hay 3 barracudas. Y te hablan así normal de que están ahí.
Y ok. Es que me acabas de decir que sí, son los más matan. Y luego, no te matan, pero veneno y cosas gachas. Y te empiezan a decir, no, y tienes que nadar así porque si no, pues la corriente te lleva, ¿no? Te lleva para allá y puedes desaparecer. Te empiezan a llenar de un chingo de miedo. O sea, si de por sí el mar creo que no es el lugar más amigable para estar. Sí, de hecho. Estos vatos aparte como que me... ¿Sabes qué? Un lugar donde yo también, me gusta ver el lugar, pero siento que no me gustaría estar ahí. Un cuarto oscuro. No, no me gustan los cenotes. Bueno, depende. Sí. Pude ver los ojos de Tavo cuando empezaste a decir eso. De aquí está el chiste, aquí está el chiste. Que Poncho se calle para decir el chiste. Cenos. Bueno, hay diferentes tipos de cenotes. Sí. ¿No? Pero en particular los que están así, que son pozos con agua. Esos, esos me dan mucho miedo. Los otros están. No, a mí sí me gusta. O sea, agua si calma, no hay tantas cosas. Está muy cristalino el pedo. Pero está cristalino y todo está bien. Yo tengo un conocido que el vato ya casi se andaba muriendo por algo que le picó en un cenote. Está friki los cenotes. Siempre, o sea, no. Sí, tienen su maña. Ajá. Pero tengo entendido que los cenotes, aparte. Hay uno, no sé si en Cancún o en dónde, que sí, están conectados, Veracruz. ¿No, güey? Sí. O sea, todo, en la Riviera, ¿no? Todos los ajá. cenotes están conectados y tienen... Entonces, no se me da el trip como que si de otro cenote... ¡A huevo! Se cruzó una guamada. Un pinche cocodrilo perdido, una guamada. Sí, güey. Como en ¿dónde fue que estábamos caminando, que estábamos en gira en Cancún? Veníamos caminando de un... Ah, pues fue, estabas tú, estaba... No sé si estabas tú, Paco. Sí, que cuidado con los cocodrilos. Sí, que cuidado con los cocodrilos y pinche así jugando. Marca Acme. Sí, eso me está la Marca Acme. Y nos tocó ver varios cocodrilillos y dices tú, güey, no mames. Sí, poco... Ah, en Huatulco hay algo así, ¿cómo se llama? Mesanita. No, en Huatulco hay un lugar donde te llevan y te llevan tu tour y todo. Ajá. Y hay caballos. Y entonces te llevan en lanchitas y llegas al lugarcito y te dicen, oye, quiero ir al baño. Sí, nada, es cuidado con los cocodrilos. Y neta, vas pasando y hay muchos cocodrilotes gigantes. Decido, oye, no se come a la niña. No, ella te lleva, porque aparte, ¿quién me lleva? Ah, la niña, una niña como de 5 años. Entonces, y ahí ves a los cocodrilos al ladito del mar y donde se come. Te llevan en cocodrilo ajá. al baño. ¿Sabes? Otro lugar bien, cabrón, el ¿cómo se llama? El Cañón del Sumidero. Ah, güey, es una pinche lancha. Así que dices tú, güey, en cualquier momento esta fibra de vidrio se va a romper. Que de tanto sol se pudrió la madre. Y van los vatos como si nada. Y ves pinches cocodrilones, pero cocodrilos, señores, güey. Que están acá tomando el sol. Sí, la costa, gachos. Y dices tú, imagínate que te caigas, güey. O sea, dices tú. Imagínate que voltee y diga hola. O sea, ya te cagas. O sea, es de que. No. Sí, un cocodrilo que habla, puta madre. Sí, no. De los cenotes, creo que acabo de descubrir otra fobia. ¿Cuál? Cualquier lugar donde tengas que entrar al agua y solo hay un pequeño espacio donde asomes. ¡Ah! ¡Qué horrible! ¿Sabes? Como esta escena de Titanic. Hay ciertas partes de los cenotes donde conecta uno con el otro que tienes que pasar bajar algo así. Yo fui a Explore o Shell Hat. En Xcaret. Que tienes que cruzar por el... Sí, es que lo culero es que vas pasando y se pone todo oscuro. Ahí sí, no hay puta nada de luz. Y como estás flotando, de repente empiezas y chocas con el techo. De que no hay nada más arriba, güey. Sí, o sea, es nadar hacia allá o morir. Pues nada. Y te cobran una lana por eso. Te cobran por morir. Por ese volado. Oye, una última fobia que recordemos antes de terminar. Saltar. O sea, saltar a algo muy alto. Ajá, o sea. ¿El bungee? El bungee. Sí me gustaría hacerlo algún día. Paracaídas y eso sí me gustaría hacerlo. Pero siento que me daría un chingo de culo. A mí el bungee, lo único que me da culo es que se reviente la madre, o sea... Es que ¿sabes qué pasa? Siento que es completamente innecesario, güey. O sea, hay cosas que, por ejemplo, dices, viajar en avión. Es tu vato, podemos morir, pero tengo que ir allá en tres horas. Pero ya es como que pegarle al mame, güey, de ahora sí como rascarle los huevos al león. Y de que, me voy a meter en bungee, ¿por qué? Porque estoy bien... Pues es que adrenalina. Yo he escuchado que el sentimiento de adrenalina antes... Durante y después es de que la mamada. O sea, sí te da una sensación de estoy vivo. Imagínate toda la serotonina que estás güey. ¿Cuánta gente de que no abrió el paracaídas y vas y te embarras? Ay, mejor cojan. Me siento vivo. Bueno, oye, presentaciones antes de despedirnos que quieran decirle a la raza. Sí, vamos a estar con M de Mame, el show On Ice Sinfónico Reencuentro Timbiriche en Monterrey el 19 de enero en el Escocés Pubs and Pins. Y al día siguiente, el 20 de enero, vamos a estar en la Ciudad de México en el Beer Hall.
Chingón. Ahí vamos chingón, a estar. Chingón. ¿Quién en más? El hoyo de la cerveza. Qué bonito. Yo el 18 de enero voy a estar aquí en La Berraquera. Ah, bueno, antes, perdón, porque sí ya está armado. 12 de enero vamos a estar, o sea, en mañana. Saltillo, señorita Gaby, Llanas y yo. Saltillo Bar Versus, ahí nos vemos. 18 de enero en La Berraquera, aquí en Guadalupe. Y el 25 de enero vamos a estar en la Tienda de la Comedia. Eso es donde está el Bar Enjoy, ahí en Avenida Leones. En Monterrey. En Monterrey, Nuevo León. Perfecto. 26 de enero, Beer Hall también, ahí nos vemos. Perfecto, yo no me presento en escenario, pero me pueden ver en vivo en Twitch. Me buscan como Poncho Juega y estamos en vivo. Yo el 13 de enero estoy en el Escocés, igual, en Monterrey, dando show. El 26, 27 de enero estamos en el Estado de México, Cristian Mesa y un servidor. El 26 en Metepec y el 27 en Atizapán. Y el 28 de enero en San Luis Potosí, Cristian Mesa y un servidor, dando show. La Diablo Squad, andamos por todos lados. Chingón, chingón. La perfecto. Diablo Independiente. Vale, muchachos, gracias por estar con nosotros, por compartir este proyecto que al parecer les está gustando y pues es un placer y un orgullo para nosotros estar tratando de entretenerlos un rato, ¿no? Que se divierta, que la pasen chévere. Ay, chévere. Ay, que la pasen chévere. Que regresen a 1990 con Poncho Veanda. Y pues gracias por todo. De la producción, el señor Rubestel Flores, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue ¡No me digas!